Yo ante todo, os quiero dar las gracias a todos, por la misma colaboración que hemos tenido, ¿eh? De lo que hemos estado organizando en todo el año. Esto es, hemos empezado como un grupo de amigos. No sé si llegará a ser club. Llegará, si Dios quiere. No sé si llegará porque... El de pegado seguro. Es una meta que tenemos. Todavía no se puede conseguir porque estamos en trayectoria de hacerlo. Pero no está todavía muy influido. Y sobre eso, pues les quiero dar las gracias. El año este de 2014 también vamos a intentar hacer unas actividades para estar todo el mundo unido. Y empezar como estamos, un grupo de amigos. Llega el momento que le vamos a hacer una ofrenda a lo que es nuestros amigos de Capitán Pedales por lo bien que se portaron con nuestro amigo Montano. Y entonces le va a hacer un pergamino, se lo vamos a ofrecer a Félix, que lo va a entregar las tijas de Montano. Buenas tardes a todos, muchas gracias por este detalle que habéis tenido con el Club Ciclista. Somos un club que, como vosotros, empezamos también siendo un grupo de amigos que salíamos y decidimos darle un poco más de seriedad a este grupo de amigos convirtiéndolo en un club. Espero que vosotros también os convirtáis en un club, que vaya todo muy bien, que disfrutéis de la bicicleta, que es lo principal, y sobre todo, que como aquí decís, del compañerismo. Que cuando se encuentre alguien en bicicleta por la carretera, sea de quien sea, del club que sea, de donde sea, pues que si tiene dificultad que se le eche una mano, que al final como para lo que se echa estos ratos en bicicleta, para pasarlo bien y disfrutar de ello. A la Asociación Ciclista Montano, pues muchísimas gracias por esto, lo vamos a tener en un sitio muy especial dentro de nuestro club, esperamos vernos muchas veces más, y poco más, muchas gracias a la familia de Montano igualmente, y a vosotros. Pues nada, el día 6 de diciembre, que es viernes y es fiesta, además coincide con que es un puente, el Club Ciclista va a celebrar su segunda BTT solidaria Capitán Pedales de crono, es una crono por la playa, y el principal motivo de la crono es recaudar alimentos para entregárselo a Cáritas en esta fecha tan señalada como es la Navidad, como en cualquier otra fecha, pero sobre todo en esta. La inscripción son 5 euros y 3 kilos de alimentos. Ahora mismo la inscripción está cerrada, pero bueno, no importa, porque el mismo día de la prueba a todo el que llegue se le va a admitir. A los 100 primeros se le va a entregar una camiseta de recuerdo del motivo. Y hombre, nos gustaría muchísimo que vosotros, la gente de Rota, del Club Ciclista, bueno, en este momento asociación, participara ahí, fueseis por allí, lo mismo que las hijas de Montano, que también va... Lo sé, por eso sé que me permito de solicitarlo. Es una prueba ciclista crono de 18 kilómetros, muy suave, cada uno lo hace como le dé la gana, aquí el tiempo es lo de menos, más que nada es participar y colaborar. Así que os invito a todos que ese día estéis por allí. Pues solo era eso. Gracias.